Sí, a ver, me equivoqué. Ok, sí. Hola a todos, yo soy Alejandra y este es el bonus track que les traigo de Shakespeare. Y sí, el día de hoy vamos a ver 5 datos curiosos de Shakespeare, de la idea de Shakespeare, algo así. Nació el 23 de abril de 1564, o más bien fue bautizado en esa fecha. Justamente la misma fecha o el mismo día y mes en el que falleció. No se sabe a ciencia cierta cuándo nació, pero que se decidió o que los críticos decidieron que naciera el 23 de abril, el que después se convertiría en el Día Internacional del Libro. Nadie sabe en realidad cómo lucía Shakespeare. Ustedes pueden ver la foto así. Pero en realidad no fue hasta su muerte que los pintores decidieron empezar a crear físicamente como era él, y las pinturas que podemos encontrar actualmente, o sea, esta, son producto de la imaginación de pintores que después de su fama, después de la muerte de Shakespeare, decidieron empezar a hacerlo. Probablemente Shakespeare podría lucir de otra forma totalmente diferente. A los 18 años se casó con una mujer mucho mayor que él llamada Anne Hathaway. Sí, Anne Hathaway, como la misma Anne Hathaway que sale en Los Miserables. Esa misma Anne Hathaway, ok. Además de que Shakespeare es una gran inspiración para la cultura, el arte y todo lo que conocemos actualmente, también muchas de las frases que él se inventó en su obra son ahora dichos populares en el habla inglesa, como, se los voy a leer porque esto no me lo sé, y disculpen mi inglés, contener el aliento, que se diría en inglés, with bated breath, y foregone conclusion, era cantado. Estas dos frases son ahora utilizadas mucho en el léxico inglés. Finalmente, es muy curioso cómo es tan importante Shakespeare para toda la cultura que hasta en el idioma lo encontramos. Por último, el punto número 5 de los datos curiosos de Shakespeare es el más utilizado actualmente y que nos hace pensar en muchísimas, muchísimas conclusiones, que es que en realidad Shakespeare no existió. No, este señor que ven en la pantalla no existió y que sus obras probablemente son producto de Francis Bacon o de Marlowe. Supuestamente dicen que estas obras fueron escritas por estos autores, pero como trabajaban para la realeza, como trabajaban para la corona británica, no podían decirlo. Y los críticos concluyen que Shakespeare no lo pudo haber escrito porque no tenía toda esta visión, no tenía estudios, no tenía como esta idea aristocrática que probablemente lo hubieran llevado a escribir las cosas tan maravillosas que escribió, pero nunca lo sabremos. No sabremos si Shakespeare lo escribió o no lo escribió, y creo que finalmente no importa. Lo que importa es lo que escribió y lo que ahora leemos en la actualidad y que toca fibras muy importantes en nuestros corazones literarios. Entonces, esos son los 5 datos. Si ustedes tienen más datos históricos o datos curiosos que sepan de Shakespeare, me los pueden dejar en los comentarios y yo con gusto los leo y los comparto porque probablemente no me lo sé. Entonces, recuerden que me pueden seguir en este canal, se pueden suscribir a Sputniks para ser parte de la comunidad de Sputniks, y me pueden seguir en mi página de Facebook o Twitter, y nos vemos en el siguiente canal. Ah, no es cierto, en el siguiente video. Yo soy Alejandra y esto es Sputnik. Bye.